regalar unos plásticos de la marca Seaman. Son unos TRD, es Green Pumpkin, que tienen el plastisol súper resistente, que se estiran. La verdad es casi casi imposible de que una lobina lo vaya a romper. Te los voy a calar a ver si es cierto, a ver cuántas lobinas aguanta un plástico. Ya sabemos que los otros, en el otro video que hice de pescando con Netrick, los que son como cenquitos que vienen en el Netrick, esos duran como dos o tres lobinas. Vamos a ver qué tanto duran estos. Ha habido vientos de Santana toda esta semana. Entonces miré el clima y aproveché que hoy no iba a haber viento hasta en la tarde. Vamos a pegarle un rato a ver qué se deja. Acuérdense que estamos haciendo un sorteo de un curricán nuevo. Un curricán personalizado. Habíamos dicho que 50 likes y que dejaran su comentario para yo basarme en los comentarios para hacer el sorteo. Entonces todos los comentarios que estén, se va a hacer una como tipo tómbola y se van a sortear. Así que acuérdense de ir al video que hice restaurando un curricán nuevo. Ahí vamos a sortear el curricán. Así que si me animas, vamos a darle. Bueno, la primera. Pensé que era el pato porque había un pato ahí. No sé si se alcanzó a ver en la cámara. Bueno, lo mira. Se alcanzó a ver en la cámara donde un pato ahí se metió abajo de la línea. Le pegó un jalón a la línea el pato y luego después que le pegó el jalón el pato, la lobina se prendió y pensé que el pato se había metido por mi... tomarse una fotito. Pensé que el pato se había metido a agarrar el señuelo que traigo, el plástico. Y dije, no, para desengancharlo va a ser un show, ¿no? Pero no. Ese fue. Ya hacía falta. Unas lobinitas para pompear la sangre, la neta, A mí me gusta pescar el invierno porque así es como la transición del verano. Temporada de calor al invierno es drástica y pienso yo aquí, pues yo estoy familiarizado con el clima de Tijuana, siento que es bien drástica y el cambio, entonces ya te acostumbras a estar pescando de una manera en el tiempo de verano y de repente cambia el clima drásticamente y tienes que empezar a acomodarte al nuevo clima, ¿no? A la nueva forma de pesca. Y mucha gente dice que esta presa es... las lobinas salen con cualquier cosa, ¿no? Pero a veces puede ser que estén bien activas y estén mordiendo cualquier cosa, pero a veces no es así, entonces hay que averiguarle otra vez. Y esa es locurada. Para mí me entretiene eso y me ocupa la mente, ¿no? El rato que estoy aquí relajándose uno, averiguando a ver cómo está alimentándose la lobina y pues uno va ahí tratando de descifrar el acertijo. Prendió la lobina, Sí.
Ya se me hacía que no la agarraba, ¿eh? Se la empezó a llevar. Buena bebida. Con el Nedric, el Simen. Vamos a regresarla. Va para atrás. Esto. Estos Simen están muy buenos porque. Se les enseño aquí. Tienen esta nueva tecnología del plastisol que usan para hacer estos. Se estira bien machín. Entonces ya con esas lobinas, si estuviera usando de otro tipo de plástico, o sea, que parecen como sencos chiquitos para Netrick, los estiras, la lobina lo rompen y estos te duran más. Y he notado que me duran más estos que los otros. Vamos a seguir dándole, que apenas como lo estoy diciendo, se empezó a calentar y se me hace que ya se activaron. Vamos a darle. Ya vámonos. Calma. Dale, ya duro. Dura lo bien a la llave. Esta es la otra lobina. Tripas. Atrás. Eso es todo, raza, por el día de hoy. Tenía dos horas y media para venir a pescar y tres lobinas. Cuatro piquetes, me fui a los hincho con un net rig y pues ya se nos rompió la calabaza, ya tenemos que irnos. Pero acuérdense que estamos haciendo el sorteo en el video que les voy a dejar en la descripción, un link. Les voy a poner el link para que vayan, dejen un comentario, un like. Cuando lleguemos a los 50 likes vamos a hacer el sorteo de un curricá nuevo. Así que este es un video cortito, ahí el tiempo que tenía para venir a pescar un rato. Ya se nos hace tarde, así que nos vamos en la próxima. Saludos, bendiciones.